llamado Jesús, Mesías, enviado para nuestra salvación y redención. Llamado Jesús, promesa cumplida, profecía cumplida, todas las revelaciones del Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Señor Jesús, amado Jesús, para la viva del Padre de esa carne de nosotros. Señor Jesús, presente en la Eucaristía. Ante todo, hoy te damos gracias porque nos llamaste una vez a vida. Nos llamaste una vez a esta experiencia hermosa que es la oportunidad de amar, que tiene el hombre, vivir para amar. Gracias por esta oportunidad que nos diste, y que lo de nuestros padres, la bendita a nosotros que es la vida. Gracias por la familia, gracias por los hermanos, gracias por los primos, gracias por las personas que han aparecido en nuestras vidas, que han sido parte de nuestra familia, esposa, esposo, cuñado, nuestros hijos, nuestros hijos, los nietos, las tías, esposa de los tíos. Gracias, Señor Jesús, porque cada persona que aparece en nuestra vida no es una oportunidad para nada que servir. Gracias por el planeta. Gracias por su testimonio del servicio y el amor. Gracias por la experiencia de unidad familiar que vivió y formó. Gracias por la alegría, el gozo, siempre siempre de servir a los demás. Gracias por tu responsabilidad a ultranza. Gracias por su compromiso con la fe, con la iglesia. Gracias por su entrega y sacrificio, por su hermano, por su madre, por la familia. Gracias por permitirte tener la presión de Dios en sus cenizas, sin exaltar. Gracias por la experiencia durante el tiempo de su enfermedad. Gracias por todos los ángeles que pusiste a nuestro alrededor, tanta gente buena, de corazón, tantas personas deseosas de ayudar, deseosas de hacer el bien, que están en familia. Gracias por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que se hizo alrededor de mi hermana para conservarle su salud, para darle calidad de vida, que puede ser la luz. También gracias porque tú tuviste, Señor, hacer las cosas bien hechas, no siempre la casa, y viviendo las cosas con los ojos de Dios, con los ojos, Señor, podemos bendecirte, agradecerte, glorificarte. Te bendigo por la comunidad de San Juan de Dios, por cada persona que oró y que sigue hablando de todos los enfermos, de los padres, de personas que han cuidado, que han estado, que son en casa, para que nos ayude a ellos la respuesta a los enfermos, a abundante. Gracias, Señor, porque así como hoy escuchamos que sanan de ese dolor, te pedimos si quieres, Señor, si quieres, puedes sanar. Tú quisiste, tú quisiste. Gracias porque la sanación definitiva, la sanación eterna, la sanación final es la salvación. Que sabemos que está dando a nuestros hermanos que han partido hacia la presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ante ti, tenemos que reconocer tu poder, tu
Thank you.
Sarà
famiglia Cristo immacolata, ruega per nosotros. María, amor de Dios, cristianos, ruega por nosotros. Bendecida de la paz, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de todos los hijos de los hijos. Amén. Recomendemos también a la protección y a la intercesión de la Santísima, a todos los enfermos, la reconocida, la orden, la misericordia, la misericordia, la misericordia, por nuestros hijos, por hijas, con permiso, Madre Santísima, mire con tu madre, escuchando. Thank you.
bendito, alabado y adorado sea Jesucristo, nuestro Santísimo Sacramento de la Iglesia. Gracias.
esiste Padre del Cielo. Oh,
Spirito.